¿Quiere comprar una propiedad en la playa frente al mar? ¿Fincas con cascadas e increíbles vistas al océano? Contacte a Juan Carlos Quirós. Él es un gran profesional que se dedica a buscar propiedades bajo una gran oportunidad en todo el Pacífico Central. Todo lo que vende Juan Carlos es siempre una gran oportunidad de inversión. Él te duplicará el dinero en muy poco tiempo. Por eso es el corredor de bienes raíces número uno en el Pacífico Central. Juan Carlos es una persona reconocida en el área por su profesionalismo. Contáctalo y será la mejor decisión de tu vida. Juan Carlos Quirós, lo mejor en bienes raíces del Pacífico Central. Regresamos con más de Únicamente Fútbol. La respuesta a la trivia es... Mario Zagallo con Brasil quedó campeón como jugador en 1958 y en 1962, mientras que como entrenador lo hizo en el Mundial de 1970. Bueno, y ahora vamos con una serie de fotografías en las cuales Mariano Torres, que es nuestro invitado especial, nos va a hacer un poco de una reseña de cada una de esas fotografías, qué significan para él. Así que vamos, compañeros, con las primeras fotografías. A ver, Mariano, ¿qué nos puede decir de esta fotografía? ¿Qué significa para vos esta fotografía? Nada, felicidad, ese fue un gol de, me acuerdo, fue un gol de tiro libre que le hice al equipo que después me contrataron. Ganamos 1-0 y fue un gol de tiro libre en Bolivia. En Wisterman, sí. Fue un gol de tiro libre, sí. Vamos y la particular a la celebración también que realiza Mariano siempre con la gran sonrisa también. Ahora vamos con esta otra fotografía. Uf, qué cara. Tenías como 20 años menos, ¿no? Más o menos. Estaba bastante joven. Ahí fue en Cobresal, fue cuando llegué, creo, a Cobresal en Chile, que te toman la fotografía de llegada y esas cosas. Y la verdad que un equipo que le tengo mucho cariño, que sigo hablando con la gente de ahí, me ha ido muy bien y la verdad que le tengo mucho, mucho cariño a ese ¿Qué equipo. ¿Qué edad tenías ahí, Mariano? Ahora me... Me mataste con eso, pero Cobresal fue en 2013, o sea que ya casi 10 años menos, ¿no? Wow. Sí. Bueno, vamos con la siguiente fotografía. ¿Qué Copa, tal esta fotografía? Copa Libertadores contra River en el Monumental, jugando para el Stronger. Bueno, ahí nos comimos un bailecito lindo en el Monumental, pero bueno... La experiencia de jugar Copa Libertadores y en ese estadio, obviamente, es única. Y además por la rivalidad de historia. Claro, que rivalidad. Tenías con River. Sí, la verdad que sí. Pero de local habíamos competido muy bien, creo que fue empate 1-1. Y de visitante, nos ganaron, nos golearon, sí. Excelente. Vamos con esta siguiente fotografía. Esta... No me acuerdo ese partido, la verdad, pero también es de Stronger. El partido no me acuerdo, pero me parece que falta, ¿no? Chiquis, me están agarrando. Fue falta. Vas para el piso, Mariano. ¿Eh? Ahí vas para el piso. Sí, voy cayendo. Querían la 20, ahí con la 20. Sí, eso es lo que le iba a decir. Sí, sí. Viene trayendo el número 20, ¿no? Sí, ahí sí. Sí, sí. Siempre con la 20. Bueno. ¿Qué representa esta fotografía, Mariano, para vos? Creo que, si no me equivoco, fue un gol en una semifinal a Santos. En un momento difícil que tenía mi abuelo internado acá en Costa Rica. Uh-huh. Y me acuerdo que después de ese gol fui al hospital y le enseñé el video y ya le llevé los periódicos, los diarios, porque le encantaba a él todo eso y la verdad que pues vivió contigo ese momento especial. Vamos con esta otra fotografía. Se me adelantaron, Mariano. Un amigo. ¿Qué puedo decir? Un ídolo que lo tengo de amigo, que para mí es impresionante, ¿no? Tener a un ídolo de amigo, la verdad que... Que tiene que venir a Costa Rica, Mariano. Ojalá pueda venir un día. Tenés que traerlo. Me lo ha dicho, pero no sé si... No se ha concretado. Todo el trabajo que tiene hoy en día, tiene un lindo lío que se metió y que a él le encanta, pero un amigo.
Claro. Y ahora vamos a ver, Mariano, una fotografía para que me describas esta persona y lo que ha marcado tu vida. Mírala. Uf. Ahí está. Hey, me voy a poner a llorar. Hey, mi papá me crió. Me van a hacer llorar. Persona más importante para vos, Mariano, sin duda sí. Alguno. Sí, la verdad que sí. Un tipo de buenísimo, con unos valores enormes. Y claro. Me acompañó hasta el último día. ¿Qué fue lo que más te marcó de él en su personalidad? ¿Qué fue lo que más te marcó para vos también? Que vos también lo aplicás ahora en tu vida. ¿Qué me marcó? Vida. La humildad que tenía. Era única, y él y mi abuela, ¿no? Los dos fueron para mí una persona única y que las recuerdo cada día. Por supuesto. Mariano, tomaste la decisión de quedarte en Costa Rica y no ir al funeral. ¿Cómo lo manejaste? Sí, es que el último día volví de jugar en... Creo que fue en Guápiles, la revancha de ese partido de la foto que veíamos. Y mi mamá ya estaba acá y me dijo que estaba muy mal y al rato me avisaron que ya falleció. Y la verdad que no quería ni entrar a verlo porque me quería quedar con la última conversación que había tenido con él. Pero sí, entré al final, le di un beso y listo, dije ya. Él eligió estar acá conmigo. Eligió despedirse de acá conmigo y bueno, nada, después ya cuando se fue a Argentina ya estaba, ¿no? Él lo que más quería era verme jugar, entonces yo decidí quedarme para esa final y poder jugar. Y el homenaje que hizo el Saprissa, ¿verdad, Mariano? Sí, la verdad que de eso siempre voy a estar agradecido porque era un tipo que en Saprissa no tenía nada que ver, nada más que estar conmigo y la gente lo que hizo fue increíble y me dio una fuerza a mí de poder estar en ese partido y poder jugarlo. La verdad que fue único, ¿no? Ese momento no me lo olvido más. Son las cosas, Chiqui, que marcan una carrera, un momento, un país y también por ahí el corazón de Mariano con el sapricismo que lo agradezco. Es que vamos a ver, primero que todo, enfocarme en él, ¿no? Una persona que le ha dictado el camino. Que el Mariano que vemos hoy, que hoy, vamos a ver, se ha abierto como pocas veces, viene de ahí, ¿no? De esas bases, de la abuelita, de él. Y el sapricismo muy bien por ellos, ¿no? Porque más allá de ver el jugador, vieron la familia, lo que representaba para él, y él se queda con eso, ¿no? La gente se quedará con los goles, la gente se quedará con las asistencias, con los tiros libres, pero él se va a quedar con eso. Se va a quedar con eso porque lo ha marcado. Claro. Sí, creo que me estoy poniendo un poco de viejo y maricón, ¿no? Me hicieron llorar un poco, pero ese tipo es único para mí. Lo recuerdo cada día, él y a mi abuela, y por eso me lo pusieron ahí y se me caen las lágrimas, pero un tipazo. Bueno, estamos en Únicamente Fútbol, vamos a ir a un corte comercial y ya venimos con un consejo nutricional para entender un poquito también ese valor que es fundamental hoy en los atletas de alto rendimiento. Únicamente Fútbol, tratamos de cuidar todos los aspectos. Estamos con Mariano Torres aquí en El Cabalino, el mejor lugar de la zona de Belén, en el centro comercial El Cafetal, comida deliciosa, atención espectacular, también igual que en Nova Casa, ahí lo van a atender de muy buena manera, si usted necesita algún artículo para el hogar y si anda buscando una propiedad, alguna casa de retiro, alguna propiedad en la montaña, en la playa, Juan Carlos Quiroz es el mejor real estate de la zona del Pacífico Central. La pausa en Únicamente Fútbol y ya venimos con más.